Muy buenas a todos y a todas y sean bienvenidos a un nuevo showcase de Dragon Ball Legend. Así que gente, hoy estamos con el showcase de Goku base de GT. Así que gente, vamos a ver su arca, acá la tienen, perdón si la ves mal, pero vale gente, aquí la tenemos. Está bastante guapa el arca y vale gente, decir que he cometido un error en el video de ayer. Y de en vez de lanzarle a este banner, le lancé fue a este, así que no tuve las 3 estrellas con el Goku GT, así que fue un error, pero lo importante es tener al personaje, ¿no? Así que, vale, gente, al último haremos las dailies, pero vale, gente, decir que suscríbanse, gente, únanse al servidor de Discord, estaremos hablando ahí, lo tendrán en la descripción, en los comentarios y todo ese rollo. Así que, vale, gente, aquí vamos con las estadísticas de este Goku, ya está full soul boosteado. Y tiene 701.000 de poder, así que está bastante bien. Así que le tiene bastante vida. Y pues es un personaje equilibrado, ¿no? Así que no importa los equipamientos. Pero eso sí, gente, tiene
muy mala defensa, así que deberían mejorarle eso, gente. Colocarle aquí Mets de defensa para mí, ¿no? Porque la verdad es que está bastante, bastante débil de defensa. Así que vale, tiene cartas de Strike Attack, así que pueden colocarle o aquí Mets de defensa o Strike Attack, ya que son como lo más aconsejable, ¿no? Así que vale, gente, aquí tienen los tags Saiyan, Son Family, GT y Kids, ¿no? Así que este equipo, bueno, este Goku, puede estar en un equipo GT que todavía no existe y en un Son Family, que lo clave sería en el Son Family, porque a las 3 estrellas nos dan una main ability de Son Family. Aquí está. Así que es un error mío, gente, lo de no sacar la multi en el banner este especial que nos dan a 3 estrellas a ese Goku, pero vale, no pasa nada. Así que vale, gente, tiene Strike y Blast normal, Dragon Flash, que es el Kamehameha que vamos a irnos caminando. Así que, gente, acuérdense que no es un Kamehameha normal, perdón, porque a veces he fallado, porque pienso que es un Kamehameha normal y no, tienes que hacerlo de cerca. Así que está bastante bien. Cuando lo hacemos nos da 25% más de daño infligido con el Strike Attack, ¿no? Por 15 contadores, cosa que está bastante genial y ya estaría, ¿no? Acá tenemos el Undying Stains, que nos da 20% de Strike Attack por 15 contadores y nos da más velocidad de robo de cartas por 10 contadores, cosa que está también bien. Y acá tenemos el Puño del Dragón, que está bastante bien. Lo que hace, gente, es un daño masivo, sí, quita bastante, eso sí lo debe decir. Puede eliminar, de hecho, a un personaje seguro, o sea, dos cartas de estas, tres cartas de Strike y un Dragon Fest y ya estaría hecho el personaje, así que está bastante bien. Así que el enemigo recibirá 50% más de daño por 3 contadores. También le anulamos la inmortalidad y no deja que se sane, por lo que dice aquí, gente. Así que está bastante, bastante bien. Pero decir, gente, que cuando colocan cartas de Strike Attack y Last Attack, van a hacer más ataque de Dragon Fest. Así que tienen que utilizar posteriormente estas dos cartas para hacer más daño con el Puño del Dragón, Dragon Fest, como quieran que lo llamen, ¿no? Así que dale, por mí yo creo que está más rota el Ultimate de Super 17, que te paraliza, te deja mucho costo de cartas, así que es casi como inmovilizar los tres personajes de una, de tu equipo, así que yo lo veo más roto el Super 17, además de que absorbe energía como si fuera un hijo de... Pero tal cual, gente. Así que dale, gente, aquí tenemos la main ability, que es You Are a Fool. Nos da la carta esta de Dragon Fest y destruye las cartas y le roba al enemigo 30% de ki, cosa que está bastante bien. 25 contadores para que la habilidad esté lista, ¿no? Taka YT nos da Strike Attack. Y si lo tenemos a 3 estrellas, también nos da a Son Family. Y sería 19% de Strike Attack, ¿no? Así que está bastante bien. Acá tiene unas únicas habilidades: Return from Hell. Así que vale, esto ocurre cuando metemos al personaje a combate. Así que nos da 40% más de daño infligido por 20 contadores y Ki Recovery por 20 contadores, cosa que está bastante bien. Igual cuando ustedes gastan cartas de Strike Attack o Blast Attack, les van a dar algo de Ki, como 5 puntos de Ki más o menos. Así que está bastante bien. Y si utilizan la técnica de cargar, va a tener casi un combo infinito con este Goku, gente. Y si hacen 6 step, pues pueden tener más cartas y se van a echar step más ki. Así que este personaje sirve mucho para técnicas. Así que vale, gente, aquí tenemos Chaotic Aggression. Mi inglés ya sé que es overflowing, pero yo sé que mi inglés es bueno, pero vale, aquí lo tenemos. Eso es lo que le decía, gente, lo del ki, que restaura 5% de ki. Así es, gente, yo lo sabía, no lo había leído. Pero vale, y pues nos da 15% de daño infligido para Ultimate. Así que lo que yo les dije, gente, es eso. Y esta habilidad dura hasta el 15 de noviembre, que nos da medallas de Legends Reward de Goku Yaratia, ¿no? Y ya estaría, ¿no? Así que vale, gente, vamos a hacer otro combate más que el que vieron al principio. Así que vale, este será el equipo. Por lo tanto, gente, coloco a estos dos porque Goku Super Saiyan y Vegeta Super Saiyan porque son de GT. Y pues este ven, bufea a los de GT, este bufean a los Saiyan, este Bardock
bufea a los Super Saiyan y este bufea a todos los Saiyan. Y pues como no hay una buena unidad púrpura, voy a colocar a este Vegito, ¿no? Así que también se bufea también con estos de aquí, así que está bastante bien. Así que a la gente, podría colocar a Pan y también podría colocar al Trunks de GT, pero a Pan no le hace gusteado y al Trunks de GT pues no lo tengo. Así que ahora sí, gente, vamos a la partida. Estamos contra un Team Movies, así que adelante, vamos a vernos con nuestro Goku, Super Saiyan y GT. Así que ale, bueno, Goku y Goku, Super Saiyan, GT y el base y Vegito, ¿no? Así que adelante, decir que está bastante complicado buscar las partidas en PvP. Así que la mayoría son bots y todo ese estilo, así que no lo puedo encontrar lo que son partidas con personas reales. Y pues también decir que el equipo tampoco es que sea muy fuerte, me falta tener a este Goku GT a 3 estrellas para tenerlo en un team decente de Zone Family o que saque más personajes de GT, así que es eso. Así que le vamos a vernos aquí con Goku GT y adivinamos bien el color, así que vamos bastante bien. Y vamos a darle acá fuerte a este Vegeta. Así que le vamos a cambiar aquí a Vegito. Y vale, vamos bastante bien. Y decir, gente, que en anteriores partidas, sin excepciones, me han adivinado el Rising Rush. Así que he estado bastante tiempo grabando esta cosa. Así que dejen su like por eso, gente. He estado bastante tiempo grabando esta cosa. Para que a lo último hagan un Rising Rush y me eliminen a bueno, casi todos los personajes. Y es eso, gente, me adivinan todos los Rising Rush, por ejemplo este. Bueno, ya por fin, la verdad es que siento felicidad extrema con este Rising Rush porque es el primero que no me han adivinado. Así que ale, vamos a irnos por aquí. Vamos a esquivar aquí un poco. Acá tenemos a este Goku defensivo. Pero decir, gente, que ahora mismo no me han quitado nada de vida, debo decir. Así que vamos bastante, bastante bien. Porque ni siquiera me han tocado los personajes. Así que lo estoy haciendo como en perfect. Así que está bastante, bastante genial. No lo eliminamos, claro que no. Bueno, ya no lo hago en perfect, pero prácticamente no me hizo nada de daño. Así que dale, jame, y lo eliminamos y ya estaría, ¿no? Así que dale, vamos a cambiar por aquí. Y vamos a hacerle el puño del dragón aquí a este men. Así, y a ver si le quitamos toda la vida, aunque este Goku creo que es más defensivo, así que no creo que lo eliminemos. Así que es eso, gente. Así que espero que les haya gustado este video. Den like si es así. Combate perfecto. No me hizo nada de daño. Si no fuera por esa bola de ki que me lanzó. Pero sí, combate perfecto. Así que gente, espero que les haya gustado este video. Den like si es así. Y nos vemos en el siguiente video con más.